Bueno, y acá estamos para hablar de otro de los estrenos que renovaron cartelera. En este caso, estreno argentino. Nunca mejor seguir dando difusión como hacemos en cinefilia a nuestro cine. Es importante hablar de nuestro cine, comentar, dar lugar, espacio. Y en este caso, a esta ficción que se llama León. León, tenemos eh, a su, una de sus protagonistas, a Carla Crespo, eh, conectada acá vía Zoom. Y a Papu Curoto, uno de sus codirectores, junto a Andy Nachón. Carla, Papu, muchas gracias por este rato acá con Cinefilia. Gracias, gracias por la invitación. A, ver está, ahí, muteada, a ver, ¿está muteada? muteada? Me escuchan, ahora te estoy... escucha, Ahora te escuchamos perfecto, bueno. ¿nos escuchás bien? ¿Y el delay? El delay bien, no hay problema. Bien, bueno, perfecto. <laughs> Funciona. Eh, <All> right. <laughs> a ver, vamos, vamos por partes. Para contar un poquitito a los que no vieron todavía León, hay algo... Fíjate en todo caso ahí, a ver no, si tranquilo. no tiene el sonido, y vamos. Eh, vamos, eh, vamos a contar un poquitito, León, esta historia. León es el, 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 el chico protagonista en este recambio. Una, una película de duelos, de alguna manera, hay que reconfigurar eh, la, las familias ensambladas, suegras, espacios de trabajo, eh, padres ausentes que vuelven a aparecer eh, y madre que tiene que hacerse cargo de la parte que le toca en, en el lugar de la ausencia y la muerte de, de la otra madre de esta familia. Un poquitito de eso va León, además de muchas otras cosas. Sabemos que nos cuesta contar para no spoilear y todas esas cosas. Pero bueno, por ahí, por ahí el caminito de León. Papu, ¿cómo fue entrar? Eh, en una codirección, vos venís de Esteros, recuerdo, uh -huh. eh, allá en el tiempo, allá 2017, <laughs> en el 2017, no, sí. eh, ahora entrar a codirigir con un guión de la otra parte de la, direc de la dirección, con Andy, sí. guión de Andy. Sí, yo a Andy la conozco desde el 2012, 2011 por ahí, que trabajamos juntos, eh, a Andy y a Santiago, Santiago es el productor. Los tres hicimos Jain Cine, nuestra empresa. Eh, y siempre trabajamos juntos y siempre venimos como muy conectados. Ahí Andy y yo somos muy distintos, ahí Carla te puede decir cómo somos dirigiendo, que somos muy distintos sí, re. uno del pero otro. Pero súper complementarios también. ¿eh? Pero sí, sí. yo creo eso, como que nos gustan las mismas cosas y llegamos por ahí a las mismas cosas de diferente lado. Entonces, eh, toda la etapa de, de escritura de Andy, la que escribe es Andy, pero siempre muy charlado y siempre muy conversado del tipo de historia que queremos, de lo que queremos contar, de dónde hacer eje y eso. Y también a la hora de dirigir como... Fue la primera vez que dirigimos juntos, eh, yo lo disfruté mucho, fue una etapa que siempre hacemos el chiste de, de que estábamos como... ¿Viste como los Eva de Evangelion, cuando sí. hay un capítulo que están en sincronía y que luchan juntos? Bueno, llegamos al set a y estamos esa. en sincronía de, de, de los dos, sabíamos lo que queríamos, los dos sabíamos tipo, lo que estaba pensando el otro, no pasaba de ir a comer y saber lo que va a comer el otro, digamos. Ah, o sea, bueno. Ya, ya hay más sí, que sincronía. Claro, después sí, bueno, terminó la etapa de rodaje y fue como, che, bueno, tomémonos un tiempo para recuperar la personalidad de cada uno pero en el rodaje fue un momento como muy lindo de, de mucho disfrute de eso, de mucha sincronía y mucha comunicación. Bien, y, y Carla, ¿cómo fue? A ver, eh, ponerse en la piel de Julia, Julia, si no me equivoco, ¿no? Eh, Julia. Que, que se vuelve central, digo, tiene que tratar de manejar todo esto que estaba contando un poco en esta breve sinopsis, ¿no? Digo, la ausencia de su pareja, eh, el lugar de trabajo, que además es el lugar que alquila la suegra la presencia del padre que nunca estaba presente y que vive en Córdoba, este chico ahí que también está atravesando un dolor y, y está dando sí. vueltas y bollando, digo, ahí tenés que reorganizar todo como Julia, ¿cómo fue ponerse ahí en esa piel y cómo fue de paso después eh, eh, ser dirigida por ambos en esta, en esta complementariedad? A ver, primero mi, mi primera experiencia con dos directores, así que al, al, en ese sentido como... Pri, fue una primera vez en, en un par de cosas por lo menos. Eso seguro. Sí. Y era muy interesante porque, como ya dijo Papu, son súper diferentes y yo creo que también tomaban distintos registros, o sea, cada uno eh, me encaraba, o me dirigía en los registros que le eran también más afines a sus Ajá. personalidades. Bien. Quizás Andy en su modo más más pausado y más interno, como me comunicaba algunas cuestiones de, 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 del, del detalle vincular. Y Papu, quizás más del carácter de la acción o del ritmo de la escena, bien típico de su vigor y su modo de dirigir. O sea que en ese sentido era muy alucinante y también obviamente fue súper vertiginoso. No solo que Julia es como, no sé cómo llamarlo, pero el, el nodo donde todos los vínculos van como ahí a, a, a... desde donde se unen, digamos, sí. sino que además en términos... Eh, concretos y de, de desafío actoral, estaba en un, yo estaba en, en, estoy en muchos planos en la película, entonces sí. era doble, eh, doble desafío. O sea, para mí fue increíble el proceso, realmente mucha intensidad, mucho aprendizaje y el resultado es hermoso, estamos muy contentos. Sí, sí. <laughs> hay algo en, en la película que son escenas cortas, breves. Son escenas, eh, hay es, son escenas cortitas que igual van sumando, sumando, sumando. Casi como eh, fragmentos. Sí, te diría, totalmente, como, ¿no? Sí. Eh, bueno, son los días posteriores a, a un duelo no? y cómo se transita ese duelo. Y son como eso, como flashes de momentos, sí, como fragmentos, como esquirlas de la vida, como, che, es de, de este momento esta cosita, de este momento esta cosita, viste, como... También nos interesaba contar el duelo no desde el sufrimiento desgarrador, sino desde, che, las pequeñas cosas de la vida como la que se encargaba de limpiar la pecera no, era claro. era Barbie, bueno, la pecera se comenzó a ensuciar y nadie se dio cuenta que había que limpiarla como como esas cosas, como cosas de, de pequeñitas de la vida. El detalle. ¿Lo pensaron filmar que las escenas fueran cortas o eso terminó siendo en el montaje un recorte de...? Porque no queda nada. Eh, a veces uno mira una película y tiene la sensación de uy, esta escena está alargada o esta escena algo ha quedado en el montaje. Acá no, acá no, es como... En, es un ritmo constante el de la escena corta. En, ya desde el guión eran cortas las escenas. Bien. Era desde el guión, siempre fueron cortas las escenas. Sí tenemos un par de escenas por ahí más largas que llegó el momento las terminamos acortando un poquito más pero pero sí son, es fue un guión siempre de, de fragmentitos de, de fragmentos del día son como pocos días pero son todos fragmentitos y acá hay algo con esa profesión que también a veces sucede, que es como ahí, ahí le, le doy la palabra a Carla eh, no, 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 yo soy de encarar no te preocupes, yo soy de entender hablar. Muy bien eh, digo, hay algo también que a veces sucede que es bueno, a ver, eh, personaje que sea pintor, que sea mm, taxista que sea no sé qué, y eso queda porque hay que, tiene que tener una profesión, sino de qué vive claro. pero acá me parece que es muy central la idea de, de lo gastronómico, sí. de, del restaurante restauran en la propia casa, con todo lo que eso significa, que además no es la casa propia, digo, la casa en la que habitan, pero no es la casa propia porque está alquilada, aunque sí. sea de la madre de una de ellas. Y esta cuestión de estar como dando comida, mm. ofreciendo desde ese lugar, digo, me parece que también es como muy central, no sé. Sí, sí, sí. No sé, Carly, ¿a vos que te pasó cocinando? Sí, <laughs> fue fundamental, fue fundamental, me lo aclararon el día del casting. Ah. Eh, <laughs> Dijeron, o sea, es una película que tiene que ver con eso también, con la gastronomía. Es un relato que está totalmente cruzado con lo vincular, uh -huh. que es lo central, pero que es un relato que tiene su peso. Sí. Que como decís vos, no es accesorio para nada. Muchas de las cosas circulan por, por esa dinámica gastronómica y de los platos y del amor o no. Bueno, cuando Julia pierde el olfato, o sea, pierde el contacto con, con eso tan vital que tiene ahí, con, con. con cocinar, con la comida. Recién lo recupera cuando algo de su. no sé. De su movida interna empieza como a volver a funcionar más conectadamente. O sea, sí. es muy importante lo gastronómico. Y en la película tiene un montón de espacio, al punto de que a mí me, me hicieron cocinar en la vida real. <laughs> ¿Tú, ¿Tú, ¿Tú? Hubo un ensayo que fue: juntémonos a cocinar. <laughs> sí, vieron falencias. Bueno, y dijeron: pues, hay que ensayar, y, pues, hay ¿Cómo? que ensayar un poco, cortar. Vamos a agarrar el y cuchillo, No, esas cosas <laughs> Sí. Y, y, re, y, y fue también, me retroalimentó a mí porque yo cocino mejor y corto mejor. Porque aparte, me regalaron un cuchillo y me enseñaron a cortar Bien. y lo aplico. Está en mí eso. De de Bien, la experiencia. Perfecto. No, pero eso se, no, se, not, se nota Bien. en la construcción del espacio, se nota en que si la cámara está mostrando, está mostrando sí. porque algo cuenta ese sí, mostrar, sí. ¿no? para nosotros era importante que sea una historia que suceda en el ámbito de trabajo. Eh, Andy trabajó un tiempo en gastronomía, a mí siempre me gustó. Me encanta cocinar, nunca me dediqué profesionalmente a la gastronomía, pero sí es un ámbito que es como súper demandante. Eh, la gente que trabaja en gastronomía medio que dedica su, su vida gira en torno a la gastronomía. Los grupos de amigos son de la gastronomía. Hablas de ir a comer a tal lugar o lo que comiste o lo que te gustó o lo que te gustaría hacer. Uh -huh. Hay algo que todo ese mundo gira en torno a eso. Y la idea era retratar un poco eso, una, una familia que vive junta, que trabaja junta, que se relaciona con amigos que trabajan en el mismo espacio. Como que también es mucho del, del mundo queer, ¿viste? de la de las lesbianas, las maricas. Nos movemos en un, en un espacio muy nuestro y donde medio que todos nos conocemos con todos. y, y Como somos... que la familia es eso también Esa es la que familia, se está armando, claro. ¿no? Sí, sí, sí. Bien, hay algo de eso. Eh, eh, Carla, digo, con respecto a esto de las escenas cortas, porque para los personajes sabemos que en el cine además se filma. La otra vez usé esto de. filmás la muerte del gatito y la escena siguiente es cuando lo conociste al gatito, que era chiquitito, y en la otra, digo, vas, entras, salís, tenés que construir desde ahí. En esta, en esta. No hay gatito en la película. Estoy en haciendo. El guion, una meta en el guión de la vida, pero. Pero, <laughs> pero por una cuestión de presupuesto, el gatito. <laughs> el gatito. No, fue no más. bueno, pero es, es como para graficar ¿Eh? más o menos a, a dónde voy con lo de la pregunta. Digo, en esta idea de escenas cortas en las que también digamos, la posibilidad de eh, estoy sufriendo, me doy cuenta de lo que me falta en el trajín cotidiano de tengo que tratar de resolver todas estas cosas el duelo transita por otro lado como vos decías Papu recién, digo, no queríamos estar en, en, en la cosa martirológica de estar sufriendo y qué sé yo pero la misma vida te lleva para otros lados y las escenas también te llevan para otro lado eh, para construir, me refiero sí. a construir desde ese lugar Sí, las escenas tenían algo corto, verdad, en, en... En, algo, en lo temporal, pero, pero estaba muy claro. Entiendo yo que hicimos un trabajo, ellos hicieron mm. un trabajo conmigo y con, con el resto del elenco de entender a, a dónde focalizar eso eso breve. Y, y coincido que cuando lo vi con la edición, hay como un trabajo de profundización de lo breve, sí. para mí, buenísimo. Sí. <laughs> se mete en, lo, en el criterio, me metí. Opino <laughs> sobre el montaje, muy no bien. pero va muy a favor de eso que ya trabajábamos. Sí. No, es un, es un chiste, pero no, pero va muy a favor de lo que ya se trabajaba. Y era como a, a concentrar a, a, a dónde apuntaba eh, es, esa, esa brevedad. Sí, totalmente. Concentrada. Después, en el, el cambiar de una cosa a otra, bueno, es el desafío de cualquier película. En, y en este caso, sí, más todavía para mí. Fue para, re desafiante para mí. Para entrar y salir. Sí, sí, es que está permanentemente, además de tratar de mostrar y no mostrar el dolor de la pérdida, pero a la vez hacerte cargo de un adolescente que es, pero no es tu hijo y pelear los lugares de todos mm. los otros que se le aparecen para, bueno, me lo llevo para acá, me lo traigo para acá, y ese tipo de cosas, digo, ¿no? Mientras además tengo que resolver lo económico, tengo que resolver en mi espacio, tengo que resolver qué hago con mi vida, tengo que tratar de sostener las cosas que no desaparezcan, aunque en algún lugar, en algún momento se borran, mm. digo, digo esto solo y no digo nada más, y eso generan algunas rifideces. Eh, porque también es como darte cuenta si las cosas, si, si el que ya no está más está en las cosas o está mm. en dónde, ¿no? También. Sí, sí, sí hay algo. Sí, totalmente. Hay está algo. en las dinámicas. Mm. Sí, 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 hay algo sí. de cuando fallece una persona cercana cambian las dinámicas, cambian las maneras de relacionarse eh, entre las personas que quedan, digamos, hay algo ahí de cada uno de nosotros nucleamos personas y, y somos como un eje o un centro, cada uno a su manera. Y cuando esa persona falta, hay algo de la dinámica del resto que, que se desbarajusta, que hay que sí. volver a, a encontrar un nuevo ritmo, sí. un, un nuevo cómo relacionarse con los otros. Con los otros que son. es tu suegra, es tu hermano, claro. es tu, tu amigo, son gente suma, sumamente cercana, pero que la dinámica se, se, se trastoca. Sí, sí, sí. Fa falta alguien, entonces ¿Sí? los roles empiezan como a acomodarse. ¿Quién sí. ocupa ese lugar o, o hacia sí. dónde me corro? Eh, gran elenco. Sí, la Se película. A ver. Ay, perdón. No, no, dale, dale no, Carla y rep después... Repone no. el acento en eso, re sí. repone la lupa en ese detalle. Sí. Sí, totalmente. Es como re lindo eso. Y digo gran es elenco. Es un momento muy especial. ¿no? Sí, no, muy contentos con Ay, el perdón, elenco. Ay, perdón, basta. Entre el dilema. No, y... no. Dale, dale. <risa> no <risa> ahora, <risa> ahora te damos. Eh, no, el elenco es increíble, increíble. Eh. Antonella Saldico, Antonella Susana Saldico. Ante Susana, que creo que logra una Débora. Hermosa, Dios. Es, es sí. Susana está cada vez mejor en cada momento. Susana es increíble, Susana es increíble. Que tiene un poco de, de todas nuestras madres. Eh, sí, nuestras madres, nuestras abuelas, yo qué sé, de, de, de mujeres que, que necesitaron salir a laburar, que se separaron o criaron sola a su hija y. y y se tuvieron que hacer fuertes para sobrevivir y triunfar en un mundo en términos económicos y, y que muchas veces dejaron de lado los afectos las sí. maneras de relacionarse digamos como mujeres que fuertes que se hicieron de una coraza para sobrevivir y que esa coraza un poco les termina cuando encuentran en, sí. en el día a día en el cotidiano sí, eh, sí no para mí es hay, hay una escena que para mí es increíble que es nada es el monólogo final de Bambín sí. cuando habla ahí con, 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 con Carla. Con Carly. Carly. No, sí. no, no, es, no hay manera de, sí. de ahí... De no aflojar. Si no aflojaste no es... antes, ahí dale, no tenés corazón. No, no, es tipo, por Dios. No, y aparte no es sin corte todo ese... ¿Tiene cortes? No, no es un plano único yo, yo, eso. La, lo hizo de una... De, yo sé de que, un... que lo, lo, lo tiró entero, pero... No. no la, la, eh, claro, es la escena quedó un Arriba. plano único y... Mm, mm. Y nadie y tiene algo que entendés por qué ese personaje es como es. Es como es, exacto. Que... Y ¿Contra eso? qué está peleando? Que es contra esa misma, digo, y, lo que ya no puede sí, hacer, lo y, que hizo. Y, sin... y creo que es una peli y una historia donde si bien todos son un poco chotos y hacen sus pequeñas hijaputadas, nadie es mala gente. No, no. Na, nadie, nadie es mala gente ahí. No. Eh, se hace lo que se puede y se a veces sale así sin querer herir, lastimás por ahí a y, alguien. Y yo creo que es un poco como, como, como la vida si... misma, <laughs> digamos. Todos somos un poco así. Nadie, eh, poca gente es mala mala en la vida, digamos, poca gente, ay, ay, hay, ay, hay. ay, ay, más, bueno. este, más en este contexto. Pero sí, hay gente mala, pero poca gente en el cotidiano hay poca gente mala. Todos nos terminamos atropellando entre nosotros por por egoísmos, por malos entendidos, por porque estamos más preocupados por por nuestra quinta que por el de al lado, ah, digamos. Sí. Hay algo de eso. Sí, sí. eso. Carla, eh, ahora estás en el bafisi, estás en el rescate con tan de repente, con aquel inicio, de alguna manera, ¿no? Para vos. ¿Qué pasó entre sí, esa Carla y ahora, esta? ¿Cómo creo, te ves? Ahora, ahora en este momento. Claro. ¿Y cómo fue? ¿Cómo, cómo te sentís desde aquel tan de repente comienzo también de, de Lerman, comienzo de muchos ¿En de los que plano, estaban? ¿En qué plano? ¿Cómo me siento? En el, no, en el plano de mirar el camino. Y ahora el protagónico también, el digo, justo en este momento. No, los tiempos, eh, los tiempos, viste no, lo que es el tiempo, se superponen, yo te diría eso. O sea, veo ahora tan de repente y obviamente veo la distancia, siento como el, el delay de, la, de, de, de haberle estrenado hace 20 años. Uh -huh. Pero también hay algo del recuerdo muy cercano y sí, se me pegan con algunas cosas, la verdad, de, de hoy. Como podría ser, en una misma semana pasó esa locura que no me había pasado nunca. Que se mostró, se reestrenó tan de repente y se estrenó claro. León y fue un flash. Pero a la vez realmente en la percepción personal se me pegan. Bien, bien. Es que bueno, en este momento, dos pantallas, un inicio, un, un, eh, un presente, digamos, eh, es, es como un montón. Algo, León. Digo, este, el, el actor que hace León, digo, porque siempre también es como complicado, ¿no? Los chicos, más como. No, Lolo, Lolo, lo quiero con el alma. Es un pibe increíble, lo Lolo, Lolo. Sí. Aparte todo el mundo. Vos sabés, Carla, que todo el mundo está flasheando que es tu hijo porque los dos tienen apellido Crespo, ¿no? <laughs> la... oh, es tremendo, habría que haberlo aclarado para mí. <laughs> no, ver, no, 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 no es el eh, hijo. No es el hijo. No, Lolo Crespo salió de de, hicimos un casting virtual primero eh, y terminamos llamando a un par de chicos que preseleccionamos. Pero con Lolo fue tipo, en el casting virtual ya había algo tipo, ah, bueno, había como un, una frescura uh -huh. y, y una... Para mí la palabra es frescura, pero como no, no impostado. Sí. Como, che, este pibe es así. Y es hermoso, es hermoso que sea así. Como muy fresco. Y después lo conocimos en persona y fue increíble también. Y, yo me acuerdo para mí uno de los momentos más lindos de, del ensayo. Un día que estaban, hicimos varios ensayos, algunos más grupales, otros más, más individuales. Y uno que estaban vos, Carla y Lolo, que arrancaron desde caminando por el espacio, imitándose como camina el otro, corriendo hacia la mancha, jugando. Y terminó. Arrancó siendo como un juego muy divertido y después se volvió más intenso, más intenso. Y terminaron tipo, los dos abrazados, llorando y consolándose uno al otro. Y fue tipo. Sí. ¡Wow! ¡Qué fuerte esto! Bueno, si algo de, si algo de este ensayo. Termina en la pantalla, sí, hay sí. algo que, que, que está muy bien. Sí, y terminó en la pantalla. Pegamos mucha onda, mucha onda, y, y yo noté el otro día en la proyección en el, en el Gomont que cada vez que aparece a él, ilumina la pantalla Re, él, ¿no? Sí, Realmente. Sí, eh, y se vuelve como iridiscente la pantalla cuando aparece, pero además me ilumina a mí en el gesto. Es el único momento en que Julia tiene otra cosa. Sí. Sí, a... Después, ya al final también, pero bueno, está atravesando un momento muy duro que solo corre cuando aparece León. León, sí, sí. Y bueno, exacta. ese es el para mí el vínculo también que tuvimos. Sí, a mí me, no sé, nos llevamos muy bien, la verdad. No, y es que eso se nota. Yo, mucha confianza. Vos decías ahora ese ese juego que empezó en la corrida y en el abrazo, digo porque recuerdo en algún momento en el que no hay una escena, en el que no hay palabras, pero es, es el abrazo con todo lo que significa y uno lo nota. Eso trasciende sí. a la pantalla, digo, de alguna forma. Chicos, no hay el nada... me abrazo mi... quedó como una, un resumen? Ay, perdón. No, no, decilo, decilo, decilo? quedó como un que resumen. Dale, dale, acá, decilo, que... decilo. Eh, no, el abrazo quedó como un... medio una especie de símbolo o... o gesto de la película, ¿no? Sí, Papu, ¿no? Sí, ¿qué opinas? Sí, sí, hay, sí, sí, hay, hay algo, algo que ahí por, de mucho por ahí. Sí, del de, de afiche, de un par de escenas, hay algo de la sí, contención. Y un par de escenas muy cruciales. Sí, 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 eso es todo. Sí, sí. todo. Sí, sí. hay algo ahí de, de la contención. La contención que, sí. que... Que... Y de los afectos, y sí, sí. de cómo sin palabras, digo, en eso sí. es en recuperar el cuerpo mm. para abrazarse. Eh, no hay nada mejor que ustedes, que son los que hacen, inviten a los que están del otro lado, nuestros oyentes, a ir a ver León, al cine. Al cine, vayan al cine a ver cine. ¿Dónde se puede ver León? A ver, yo tengo listita. Está eh, acá en Buenos Aires, está en el cine Gaumont y en el Atlas eh, Flores. Flores. Y después, la verdad, muy contentos porque los espacios Incas los levantaron en un montón de lugares de toda Argentina, así que súper, súper contento. Cuando llegó la lista de che, están todos estos cines, fue. ¡Epa! Upa, sorpresa. ¡Bien, federal, bien sí, federal! Sí, sí, sí. Está, está en Navarro, está en Bragado. Está en Bolívar, está en Tapalqué, está en Rafaela, en Formosa, en La Banda, en Orán, en Zapala, en Rawson, en Villa Regina, en Caleta Olivia y en Puerto San Julián, en todos los espacios incas de, de esas ciudades. Eh, Ahí está, sí, cuando sí, cuando dice que la levantaron es que tomaron la película para programarla. Claro, no es claro. que la levantaron eh, todavía Perdón, sigue claro, claro. estando. Yo di, no, no, di no, no. por sentado eso, pero como la producción quiere que lo reafirme, no, claro, lo reafirmo. Claro, Tomaron claro. la película, la programaron y entonces, todos la esos lados, sí. federalmente en el país, van a poder ir a ver León, una película muy, muy tierna, muy luminosa a pesar de lo que, de lo que se está transitando, y capaz que por, por lo que se está transitando también, porque son yo creo, humanos. Yo creo que hay algo de la peli que, no sé, bueno, a todos nos pasó un poco en el estreno. En el contexto que estábamos, que es un contexto súper áspero, súper difícil, el lunes eh, tenemos la fecha de estreno, el lunes nos dijeron que no estrenábamos porque se cerraba el Gomón y que se cerraban todos los espacios Inca, al final después, a última hora del día del lunes nos dijeron que sí, que se estrena, nos dijeron que en el Gomón va a estar hasta este domingo, después ahora hay una supuesta versión que tal vez se cierre sí, sí. el Gomón, pero más adelante, entonces tal vez quedemos un par de días más. La verdad que hay muchísima incertidumbre eh, en todo lo que es cultura, en todo lo que es cine sobre todo. Hay sí, hay un ataque a la cultura, pero un, un ataque muy ensañado al cine. Y nada, y esta semana que también fue la, la marcha por la universidad, por la universidad pública. pública. Creo que hay algo de todo el contexto de que está sucediendo, que ir a ver Leona y algo de, viste que decís, necesitas sublimar por algún sí, lado y... Y que algo bueno suceda al final y que creer que algo bueno puede suceder creo que hay algo ahí de, de, de que te llena un poco el alma. Totalmente. Es, es una caricia. Sí, totalmente. Totalmente una caricia. Vayan a ver León al cine hay un montón de lugares no solo en Buenos Aires sino en el resto del país para que puedan hacerlo. Carla, Papu muchas gracias por este tiempo acá por nuestro actividad. Muchísimas gracias. 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 Vamos a ir a nuestro segundo tema musical del día de hoy que en este caso es Oh, It's So Quiet, el tema de Betty Hutton presente en la película Contra Todos.